Hola, buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, usted. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, jóvenes, el día lunes empezamos a desarrollar lo que es una actividad. El día lunes fue, no, el martes, en la clase de orientación vocacional. La actividad se trataba de conociéndote. Entonces nos quedamos por las explicaciones de algunos. Creo que nos quedamos por, bueno, Juan lo hizo, Mixi lo hizo, solo ellos dos creo que lo hicieron, y Lorena. Ajá, entonces ahorita me buscan el cuaderno y me van a hacer la presentación. Vamos a ver, entonces, y vamos a empezar por, vamos a ver, Kevin. Gracias, profe. ¿Usted también ya lo hizo? No, ya lo ahorita. Ok. Bueno, buenos días. Mi nombre es Kevin, por si no me conocen. Entonces, ¿cómo empiezo, profe? Mostrando el dibujo, ¿verdad? Sí, mostrando el dibujo. No se van a reír. Hice mi intento. No sé si miran a ver. Bueno, tengo 16 años, con contextura gordito, ojos color café oscuro, pelo color negro. Mi familia, ¿quiénes son los integrantes? Mi mamá, mi papá, mi hermana, mi cuñado y mi sobrino. ¿Qué hacen? Pues la mayoría trabaja y mi hermana se queda como ama de casa. ¿Qué piensan de mí? Pues que molesto mucho y que soy alguien un poco inteligente y creativo. Pues, ¿qué pienso de ellos? Pues, que son muy especiales para mí. Mi infancia. Pues no me quejo, tuve una infancia muy buena. Nunca me hizo falta nada, siempre fui responsable en mi escuela, sobresalí en mis clases, era un niño feliz, tranquilo, sin preocupaciones. Ahora vamos con mis juegos. ¿Qué me gustaba jugar de chico? Pues jugábamos pelota en la escuela y jugábamos, no sé si jugaron tazo, eso. ¿Y ahora qué juego? Por lo general es raro que juegue algún juego de mi infancia. Ahora me llama más la atención videojuegos o juegos de niña, etc. Mis amigos. ¿Qué características valoro de mis amigos? Pues que sean leales a mí, que nunca me fallen, que sean buenas personas, que tengan una gran personalidad y que si les cuento alguna cosa, no la anden divulgando a los demás. Mi casa. ¿Cuál es mi lugar favorito? Pues la sala, pues porque pasamos más tiempo en familia, etc. Mi barrio, barrio La Cruzita. Escolaridad. ¿Qué recuerdo sobre mi paso por la escuela? Pues siempre me acuerdo de mis clases, mis maestras, mis compañeros, y cuando jugábamos, y eso. ¿Quién y cómo eligió la escuela a la que fui? Por lo general, en la escuela que estuve, antes estudiaban familiares, y la recomendaron, y la eligieron mis padres. ¿Cuáles fueron las materias en las que tuve mayor rendimiento? Por lo general era buena en todas, pero en matemáticas e inglés era donde demostraba más empeño. Entonces, en eso. ¿Cuáles fueron las que me produjeron mayor rechazo? Ninguna. ¿Realizaste alguna otra actividad? Sí, entré a la banda de mi escuela. Pues, mis buenos recuerdos. Cuando aprendí a tocar algunos instrumentos, cuando tuve la oportunidad de acercarme a Dios y las veces en donde sacaba buenos resultados en exámenes y cosas así. Ahora vamos con mi vida actual. Pues al momento no me siento bien conmigo mismo. No voy muy bien en mis estudios, pero intento mejorar. Mis alegrías y preocupaciones de hoy. Pues mis alegrías, es mi familia en general. Mis preocupaciones es mi bajo rendimiento académico y eso. Mis sueños y proyectos. Pues mis proyectos son muchos. Pues como graduarme de mi instituto, entrar a la universidad, practicar mi carrera, graduarme de ella, conseguir un empleo estable, tener mi propia casa,
no depender absolutamente de nadie, quiero lograr mis objetivos con mi esfuerzo y que las personas cuando me vean día lo logró y ser un ejemplo para la vida de los demás. Y gracias. Muy bien, Kevin, excelente. Pues siento que todos ustedes al momento de realizar esto recordaron sus mejores momentos y también sus peores momentos. Y creo que también, no sé, ¿verdad? Pero siento yo que como que los motiva un poco a ser un poco unas mejores personas o hacer las cosas que estaban haciendo mal, tratar de hacerlas mucho mejor. Entonces, pues me alegra mucho escuchar a Kevin decir que él quiere mejorar. Él era muy bueno. Creo que ustedes han sido compañeros desde séptimo. Y pues ahorita, pues este año me asombra, ¿verdad? Pero cada quien tiene circunstancias, cada quien tiene momentos en los cuales, pues, pasamos momentos en los cuales a veces no queremos nada. Ustedes están en la etapa de la adolescencia, por decirlo así, en la etapa que todo les duele. En la etapa de que muchas cosas a ustedes hacen que sus papás les llamen la atención, les desagrada o cosas así. Entonces, es normal, pero no es de, es de valientes levantarse, ¿verdad? Y seguir y buscar, pues, realizar sus metas, realizar sus sueños y hacerlo de la mejor manera. Vamos a ver, entonces, ahora quiero escuchar a Lizzie. Bueno, ahí está mi dibujo. Me ignoran. Me llamo Lizzie Lagos, tengo 16 años. Mi familia, ¿quiénes son los integrantes? ¿Qué hacen? Exacto. Mi familia son mi mamá, mi papá, mi hermano. Ellos se dedican a trabajar. ¿Qué piensan de mí? Pues que soy tranquila, respetuosa. Que si me propongo algo, siempre tengo la capacidad de lograrlo. Y que debo ser más extrovertida. Lo que pienso de ellos es que son buenas personas, que día con día me han enseñado a ser quien soy ahora y que ellos siempre están ahí para apoyarme en todo. Mi infancia, pues, era una niña sin preocupaciones. Y así, cuando yo estaba pequeña, me gustaba jugar escondidas, cuerda, jugar con muñecas y otros juegos. Ahora, pues, ya no me gusta jugar nada. Ya no se siente la misma alegría que cuando estaba pequeña al momento de jugar. Características que valoro de mis amigos es que sean buenas personas, que influyan bien en todo, que sean personas que tengan sueños, metas y que sean amistades leales. Lugares favoritos de mi casa es mi cuarto, ya que me siento cómoda y puedo hacer lo que yo quiera estando en mi cuarto. Mi barrio, pues, Aldea Santa Rosa. Los que eligieron las escuelas en las que estuve siempre ha sido mi mamá, pero siempre me preguntaba si yo quería estar en las escuelas. Materias en las que tuve mejor rendimiento, pues, que recuerde, siempre tuve un mismo desempeño en todas. Ninguna materia me produjo rechazo o problema. Sí, tuve otras actividades, como cursos de tecnología, sí. Y sí, yo los elegí. Mis buenos recuerdos, pues, son pasar momentos con mi familia, con amigos y así. Mis malos recuerdos, pues, el que más recuerdo es cuando se murió mi hermanito pequeño. Mi vida actual, pues, es normal, me dedico solo a estudiar. Mis alegrías y preocupaciones, pues, mis alegrías, mi familia y así. Mis preocupaciones, pues, creo que solo es en lo que me enfoco en mis estudios y cómo hacer ahora mi futuro y así. Mis sueños y proyectos, mis sueños son graduarme, poder ser independiente por sí sola, poder tener mi propia casa, un trabajo estable y así. Y eso es todo.
Muy bien, Isis. Vamos a escuchar ahora a su compañera Johanna. Gabriela, ¿por qué me apaga y me enciende la cámara? Denise, igual actívame la cámara. No, no se me apaga me enciende la cámara. Lo que pasa es que ando con datos, entonces no sé, ya por eso. Ok. Denise. Vamos a ver, Johanna. Sí, profe. Buenos días, mi nombre es Johanna Carolina y pues este es el dibujo. Y se va, no puede dejarlo bien. Y pues, ¿quiénes son los integrantes? Pues, en la familia, mi mamá, mi hermano y yo. ¿Qué hacen? Pues mi hermano se dedica a estudiar y a trabajar y mi mamá también trabaja lo que es propio. ¿Qué piensan de mí y yo de ellos? Pues mi familia me desea éxitos en la vida, que triunfe por mis sueños y siga adelante con la ayuda de Dios, en primer lugar. Pues yo de ellos pienso que somos una familia linda y que nuestra familia les desea lo mejor para uno. Bueno, en mi infancia tuve bonitos recuerdos con toda mi familia. Mis juegos, ¿a qué te gustaba jugar de chico y ahora qué juegas? Pues cuando estaba pequeña, pues me gustaba jugar muñecas y pues ahora no me gusta nada, solo paso escuchando música. Mis amigos, la física valora en tus amigos, solo tengo amigos y lo que valoro de ellos es lo que es la sensibilidad y el respeto. ¿Cuál es tu lugar favorito en casa? Mi lugar favorito en la terraza y estar en mi cuarto. Mi barrio aquí es bien céntrico, tengo todo cerca, como lo que es el mercado y tiendas. La escolaridad, ¿qué recuerdas de tu pasado por la escuela? Pues recuerdo lo que son las enseñanzas de la maestra. ¿Quién eligió las escuelas a lo que fuiste? Pues quien los eligió fue mis padres. ¿Cuáles fueron las materias en las que tuviste mejor rendimiento? Pues casi en todas. ¿Y cuáles fueron las que te produjeron mayor rechazo? Pues lo que era la clase de matemáticas. ¿Y realizaste alguna otra actividad? Ahí la actividad que nosotros hacíamos cuando estábamos en sexto era una patrullera escolares. Y pues mis buenos recuerdos en la escuela fueron toda la enseñanza que nos dieron los maestros, lo que era la educación, el respeto y lo que son todas las normas. Y mis malos recuerdos en la escuela no obtuve hasta el año 2018 tuve malos recuerdos. Y en mi vida actual, ahora estoy en carrera y quiero lograr mis sueños y mis alegrías y preocupaciones de hoy. Mi alegría es graduarme de carrera, ir después a la universidad, estudiar lo que es derecho y graduarme, si Dios lo permite, trabajar. Y mis preocupaciones, por veces uno hace planes y pues Dios dispone otros, diferentes y más mejores. Y mis sueños y proyectos es triunfar por lo que quiero hacer en la vida y ayudarle a mi familia. Muy bien, Johanna. Bueno, ahora en la siguiente persona que ya mencioné. ¿A quién mencioné? A Linda. No fue a mí, ok, yo recuerdo, pero bien, oye, ¿es a mi dibujito? ¿Qué le pasa, Lina? Es que me da risa mi dibujo. Ajá, sí se sacan la colita, ¿qué se hace? Mi nombre es Linda Daniela Portillo Montano, tengo 16 años, mi familia, ¿quiénes son? Está compuesta por, bueno, mis abuelos, que son los que viven conmigo, pues mi abuelo se llama Lucio, mi abuela se llama Marta y mi prima mayor que se llama Martita. Pues los integrantes de mi familia son ellos, ¿qué hacen? Ellos se dedican pues a los negocios. ¿Qué piensan de mí? Pues a veces dicen que soy necia, que soy terca, que tengo el mismo modo de mi mamá, que soy de carácter fuerte. ¿Y yo qué pienso de ellos? Pues que son unas personas admirables, pues para mí son mi motivo a seguir. Mi infancia estuvo bonita, porque pues tuve bonitos recuerdos,
y también malos porque me golpeé mucho. Solo salí a la calle a golpearme prácticamente. Y pues estuve, bueno, la mayor parte de mi infancia las pasé con mis primos y con algunos amiguitos chiquitos que tenía yo aquí, que ya no están aquí ahora. Y pues realmente disfruté eso. Mis juegos pues eran Irlanda, fútbol, jugábamos básquetbol, fútbol americano con una pelota de periódico que hacíamos, la cuerda, la rayuela, los maules, hechicero, jugábamos con cometas que las hacíamos de bolsa y lo amarramos con un pedazo de hilo, el trencito que amarramos una cuerda, los carritos y entre otros. Pues esto lo jugábamos ya con mis primos y también con niños que venían a jugar con nosotros de otros lados. Pues mis amigos, desde pequeño fue una niña que se llama Asia, desde chiquito, y otro que se llama Mijael, que fue muy, desde muy pequeño amigo mío. Y pues, ¿qué es lo que valoro de ellos? Pues que son leales, siempre están cuando los necesito, fueron mis cómplices, mis compañeros, y pues siempre hacíamos travesuras y también íbamos de aventura. Nos poníamos a escarbar en la tierra, buscando pues gusanitos, etc. Y pues me hicieron sentir bien, siempre que los necesité, ahí estaban. Pues mi lugar favorito dentro de mi casa es mi cuarto. Y la cocina, porque me gusta cocinar. Y el corredor, porque paso molestando a mi primo. Y pues, mi barrio, pues, aquí es Colonia, se llama Colonia de la Laguna, pero casi nadie la conoce, la conoce más por la Canadá. Pues es algo peligroso, pero pues, es el que me vio nacer, y para mí es muy especial por la gente que vive en él, porque es la gente que me ha visto crecer, y pues, hay personas que son muy especiales para mí. Pues la escuela se llama Dr. Reinaldo Sánchez López, que es frente de mi casa. Pues en la escuela recuerdo que tuve muchas peleas, nunca se dieron cuenta los profesores, nadie, pero sí éramos bien peleones. Y pues, pero siempre de último nos pedíamos disculpas, no nos podíamos llevar mal. Me llevaba bien con la mayoría de mis compañeros, siempre fui una de las mejores alumnas, siempre salí en cuadro de honor. No, y pues quien eligió la escuela fue mi abuelo. Pues las materias que me produjeron rechazo siempre fue español, no sé por qué. Y pues realicé la actividad que realizamos un campeonato de fútbol. El campeonato de fútbol, recuerdo que nosotros ganamos. Y bueno, mis buenos recuerdos siempre han sido las Navidades, porque hasta el momento no nos ha hecho falta ni uno de mis familiares, hablando de los que vivimos en esta casa y los que siempre han estado en esta casa, no nos han faltado ni uno de mis buenos recuerdos, prácticamente son las Navidades y los cumpleaños. Mis malos recuerdos, pues, siempre han sido los fallecimientos de mis familiares. Mi vida actual es más o menos. Siempre, pues, no, ya media uno va creciendo, siempre le pasan cosas buenas, así como malas. Mis alegrías es tener a mis abuelos vivos. Mis preocupaciones, pues, es el estudio y también, pues, que algún día me haga falta a mis abuelos. Mis sueños y proyectos, pues, siempre ha sido, pues, querer graduarme para que mi abuelo me pueda ver. Y también mis proyectos es poder, bueno, cuando crezca, tener mi propio salón de belleza, porque la belleza es algo que me gusta mucho. Y poder tener también, pues, mis profesiones, porque me gustaría mucho estudiar administración de empresas, lengua, hotelería y turismo, y arquitectura también. Yeah. Excelente, Linda, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver, ¿quién me falta? Gabriela.
Gabriela. Pero ahí le mandé un para que lo mire. Ok, vamos a ver entonces ahora, vamos a ver a Yafet. Ahorita. Yo soy Yafet Lizeth Núñez, tengo 15 años. Este es como mi retrato físico. Mi familia, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los integrantes y qué hacen? ¿Qué piensa de vos y qué piensa de ella? Mis integrantes son mi papá, mamá, abuela, hermano y hermana. Mis padres trabajan, mi hermana estudia, yo también. Y mi hermano mayor anda buscando trabajo porque ya se acaba de graduar. ¿Qué pienso? Digo que piensan bien de mí y que yo también de ella. Mi infancia, normal, como casi no hice nada. Mi juego que me gustaba jugar de chico y que juego ahora. Lo que me gustaban jugar eran cosas de la calle como el lazo, escondite. Y esos juegos. Y ahora... A veces juego a esos también, pero también juego de celular. Mis amigos y características que me gustan. Que sean buenos y divertidos y ya. Mi casa, ¿cuál es el lugar mi favorito? Mi casa es pequeña, entonces no tengo un lugar favorito para estar en ella, pero lo que más me ha gustado estar en la sala y en mi cuarto. Mi barrio, normal, no lo conozco, solo sé dónde vivo. Escolaridad, ¿qué recordás que te pasó en la escuela? Que me iba normal en clases, pero que a la vez iba mejorando. ¿Quién eligió las escuelas? Mis padres. Yo no las elegí. ¿Cuáles fueron las materias con mejor rendimiento? No recuerdo cuáles. En casi todos me iban normal, como entre 70 y 85. ¿Y cuáles fueron las de mayor rechazo? Como casi todos iban normales, no tendría sido algunas, pero a veces me iban mal en matemáticas. ¿Realizaste alguna otra actividad? ¿Cuál? ¿Lo elegiste vos? Yo no he hecho ninguna otra actividad que yo sepa. Y si no he hecho, pues no he elegido, mi hija. Solo estoy en actividad de la escuela. Mi buenos recuerdos, cuando salía de casa a cualquier lugar, como con toda mi familia, a cualquier lugar. Mis malos recuerdos, no sé, no tengo. Cuando me va mal. Mi vida actual. Pues mi vida actual ahorita es normal. No hay nada fuera de lo común. Mis alegrías y preocupaciones de hoy. Cuando saco buenas notas, son mis alegrías y logro pasar. Y mis preocupaciones que siempre no sé si voy a pasar o voy a sacar buenas notas. Mis proyectos y sueños. ¿Cuáles son los aspectos de contexto social a que tu criterio va a condicionar tu futura elección? Mis proyectos y sueños serían graduarme, conseguir un trabajo estable, una casa y vivir tranquilo. Y ya eso.
Denise. Profe, se me había caído el internet, por eso se me salió. Ajá. Vamos con usted. Bueno, mi nombre es Juan Reyes, mi familia, ¿quiénes son? Mi padre, mi madrastra, mi hermano mayor, mi hermana menor y yo. ¿Qué hacen? El dibujo lo perdí porque mi retrato no lo encuentro. ¿Qué hacen? Mi papá es motorista, mi madrastra trabaja en una cafetería, mi hermano juega, mi hermanita pequeña también, y yo pues los fines de semana trabajo. ¿Qué piensan de mí? Pues que soy alguien hiperactiva, dinámica, creativa y un poco responsable de algunas cosas. ¿Y yo qué pienso de ellos? Pues que son personas pues que me ayudan en lo que necesito y siempre están ahí para apoyarme. Mi infancia. Era una etapa bonita, pues todos quieren regresar a ella, sin preocupaciones, sin nada en qué pensar, nada más que jugar. ¿Qué jugaba de chico? No jugaba landa, pelota, ladrón y policía en la escuela y así. Y ahora juego, pues casi no juego, miro más series y películas que jugar. ¿Qué característica valoras de tus amigos? Que sean leales, que no sean hipócritas y que siempre afronten la verdad. No que se ocupan de decir algo porque lo digan de frente. ¿Cuál es tu lugar favorito de mi casa? Pues mi casa tampoco es muy grande, entonces paso mayor tiempo en la sala viendo películas o en el cuarto durmiendo. Mi barrio, Venezuela del Campo, zona 1. ¿Qué recuerdas de tu pasado por la escuela? Que no recuerdo mucho porque yo pasé por varias instituciones, recuerdos distintos. Pero lo que recuerdo fueron los maestros que me motivaban, siempre estaban allí, cualquier cosa. Y pues todo lo que sé, pues gracias a ellos. ¿Quién y cómo eligió la escuela a la que fuiste? Las primeras tres escuelas fueron mis padres, los dos, porque ahí estuvo mi hermano mayor. Y en la que terminé hasta sexto grado fue mi mamá, porque me acabo de mudar a un pueblo de Nueva y pues esa era la colonia más cercana donde estábamos, pues, la mejor que había. ¿Cuáles fueron las materias en las que obtuviste el mejor rendimiento? En la mayoría, que era buena. ¿Por qué? Porque los maestros eran amigables y yo les entendía su manera de explicar. ¿Cuáles fueron las que te produjeron mayor rechazo? Español, porque yo era de esas personas que no me agradaba. Escribía a mi modo, pésima ortografía. Y ellos estaban de perfil y yo no. Actividades extra, pues, ¿cuáles eran? En la escuela, pues, Caliona, Pomponera y India Bonita. Mis buenos recuerdos, pues, son en familia. La mayoría es con un primo mío y con mi hermano mayor. Que siempre que nos juntamos, pues, se armonía y la pasamos bien. Malos recuerdos tengo muchos y pues, no me gusta mencionarlos. Mi vida actual, neutra, todo adolescente pasa por su etapa, son muy populares. Así. Mis alegrías y preocupaciones de hoy. Mis alegrías, pues, pasar tiempo en familia, ¿verdad? Y las preocupaciones, pues, no pasar el grado, no ser algo en la vida que nadie espera y
mis sueños y proyectos. Mis sueños es viajar por el mundo, conocer distintos países, distintas culturas. Y mis proyectos es poder ser una doctora en el futuro, poder salvar vidas y ser la primera doctora de la familia. Y así, gracias. Muy bien, Denise. Excelente. Bueno, creo que ya la mayoría los escuchamos y pues hemos visto que cada quien tiene su historia. Solamente me falta Daddy. Solo yo, profe. Y Gabriela. Ah, sí, es que Jennifer yo no la miraba a ustedes. Que Jennifer nunca me da la cara. ¿Va Jennifer o yo? No, usted y después Jennifer. Ay, bueno, no sé si se mira, pero acá me dibujé. Bueno, no sé si se mira bien, ¿verdad? Pero ahí está. Perdón, cayó celda. Bueno, en mi familia somos 6. Mis 2 hermanas que trabajan, estudian, la otra ya salió. Mis 2 hermanos que trabajan, mi madre también, para salir adelante. Yo soy estudiante. Y ajá, un par de cosas ahí, muchas aspiraciones. Ellos, lo que piensan de mí, bueno, que soy alguien con carácter, con disciplina, valores y que soy callado también. Porque no hablo tanto. A ver, yo de ellos que son muy trabajadores, bueno, de mi infancia a la vez no fue tan bonita porque ya que nunca pasé con mi mami, ya que trabajaba mucho y ajá. Y ella pagaba para que nos cuidara y ajá. Bueno, lo que jugaba antes era fútbol y lo sigo jugando, un par de videojuegos y básquet. De mis amigos, lo único que valoro es la lealtad, el respeto y la hermandad. O sea, mi lugar favorito de mi casa es el balcón, porque hay menos gente. Ajá. Mi barrio es Bellavista, en la zona Perpetuo Socorro. Bueno, a mí me llega. Y bueno. De recuerdo en la escuela, recuerdo a mis amigos cuando jugábamos y salíamos a comer, etc. Mi madre eligió la escuela porque ahí estaba mi hermano. En la materia que más sobresalí, siento yo, en la escuela fue mate, porque me gustaba cómo enseñaban y yo sí le metía empeño. Ajá. Y la que me produjo rechazo, creo que ninguna. Creo yo, ¿verdad? No sé. Punto de vista. Realizo otras actividades ya. Ya en ese año, pues sí, realizo muchas, como lo físico y etcétera, deporte. Bueno, los buenos recuerdos cuando viajamos y pude ver a mi abuela. Uno de los malos, pues... Espérame, profe, porque... Bueno, mi vida actual estoy feliz, estoy dando todo para sacar buenas notas, me esfuerzo más y vivo bien. Mi alegría de hoy, o sea, en ese momento, porque decía de hoy, bueno, yo mi alegría a mi mamá, bueno, la música me pone alegre, la comida, que sin comida, pues, ¿verdad? Ella y preocupaciones, pues, en ese momento no tengo ninguna. Porque, ajá. Bueno, mi sueño y mi proyecto de vida son salir adelante, salir del cole para ir a la universidad, para estudiar ingeniería en sistema y tener un buen empleo, comprar mi casa, tener mis carros, poner mis negocios, ayudar a mi madre, hacer viajes a diferentes países y ser un buen ejemplo para, si tengo hijos, mis futuros hijos, y ayudar a los que no tienen, creo que sí. Por ejemplo, a esto, a los haitianos, por el sitio donde van a dormir. Entonces, y si uno tiene, pues hay que ayudar también con lo que tengan, ¿no? No olvidando que te reí, ¿no? Va a risa, ¿no? Y eso es todo, bro. No, no es de lo tuyo. No, disculpa. Bueno, mi nombre es Jennifer Fabiola Mejía Sosa y aquí está mi dibujo. No, por favor.
Los integrantes de mi familia es mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Mi mamá es ama de casa, nos cuida, siempre está para nosotros. Mi papá trabaja, mi hermano simplemente estudia. Ellos piensan que soy una niña muy paciente, comprensiva, aplicada, un poco inteligente y muy tolerante, y que soy capaz de lograr lo que me proponga. Y pues yo pienso que mi papá es una persona... Muy bien, gracias, Daddy. Vamos a ver, Jennifer. Digna de admirar y que siempre está para nosotros. Y ustedes que tengo retraso, porque no la escucho, espérenme. Vamos a ver, empiece de nuevo, Jennifer. Bueno, mi nombre. Porque no se vio. Ajá, el dibujo y la carita de ella, ¿verdad? Mi nombre es Jennifer. Aquí está mi dibujo. Ya se miran los ojos. Los integrantes de mi familia es mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Mi mamá es ama de casa, siempre nos cuida y está para nosotros. Mi papá trabaja, mi hermano simplemente estudia. Y ellos piensan que soy una niña muy paciente, comprensiva, aplicada, y un poco inteligente y muy tolerante. Y piensan que soy capaz de lograr lo que me proponga. Y pues mi papá es una persona muy luchadora, digna de admirar y que siempre está para nosotros y que cumple todas nuestras necesidades. Mi mamá, aparte de ser mi mamá, obvio, es mi mejor amiga y pues también está para nosotros. Y sobre mi infancia, pienso que fue la mejor, tuve momentos inolvidables. Y sobre mis juegos de infancia, eran escondite, es ahora ser maestra, landa, etc. Pues ahora ya no juego, solo veo películas y novelas. Pues, y sobre mis amigos, pues, sí tengo una mejor amiga y ella es mi mamá. Obviamente valoro todo de ella. Sí me llevo bien con algunas personas, pero no considero tanto así como mis mejores amigos, ya que he tenido malas experiencias en eso de amistad. Sobre mi lugar favorito en casa. Mi lugar favorito en casa es estar sola en mi cuarto. Y sobre dónde vivo, mi barrio, pues me parece el mejor lugar, ya que tiene un ambiente sano, es muy tranquilo y eso me agrada. Y sobre la escuela, tuve momentos bonitos y pues mi papá y mi mamá me pusieron ahí ya que era la única opción que tenían. Pues la escuela obtuve muy buenas calificaciones, no tuve problemas con ninguna. Y mi única actividad favorita era cuando pertenecía a Grupo Terra. Las actividades del grupo eran muy buenas. Mi buen recuerdo era cuando mi mamá estaba esperando un bebé, cuando viajábamos a casa de mis abuelos, la pasaba súper bien. También cuando, no los cumpleaños de mi mamá, también cuando le cantaba a mi papá, lo hacía súper feliz. Y mis malos recuerdos fueron cuando perdí a mi tío, a mi hermanita. También en el 2018 en el colegio. En mi vida actual, pues en mi vida actual solo me dedico a estudiar. Pues realmente soy muy feliz. He aprendido muchas cosas. No soy muy social. Y pues cada día aprendo algo nuevo. Y mis alegrías es cuando salgo con mi familia, cuando viene mi papá, mi papi a mi casa. Y soy feliz y mi mami es feliz. Mis preocupaciones prácticamente solo es el colegio, mis estudios, mis sueños y mis proyectos. Pues solo quiero graduarme, luego ser una gran ingeniera o arquitecta y pues hacer sentir orgullosos a mis papás y que ellos siempre estén presentes en mis logros y solamente. Excelente, muy bien. Bueno, jóvenes, qué gusto haberles escuchado, haber visto lo que
quiénes fueron ustedes y lo que en la actualidad desean lograr. Vamos a ver. Vamos a hacer un paréntesis porque en la clase de Historia de Honduras no pudimos hablar el día martes, pero ahorita sí. Vamos a ver. Pregunto, ¿qué se celebra el 28 de septiembre? La llegada de los pliegos de la independencia. ¿Y qué fue eso? ¿De qué se trata? ¿Qué es la llegada de los pliegos de la independencia? Ajá. Ah, pues desde ahí se consideró que Honduras era libre. ¿Ah? Desde ahí se consideró que Honduras era libre. Ajá. ¿Y qué eran los pliegos? ¿Eran pedazos de cartulina? ¿Qué eran? Yo creo que era papel. Pues. Ajá. Papel café, profe, como papiro viene siendo. Ajá, ¿y a dónde llegaron? A Puerto Cortés. A Puerto Cortés. El único puerto de Honduras, profe. Bueno, es una parte. Vamos a ver. Les doy 2 minutos para que vayan a Google y me digan un poco de qué, por qué se celebra. Llegaron a Tempit, a Gracia. Ajá, pero eso fue el 22, pero al 28 de septiembre. Llegaron a Guatemala. A Comayagua. A Comayagua y. Y desde ahí la repartieron a las provincias de Honduras. Sí, eso dice, profe, que fueron enviados del Palacio Nacional de Guatemala a todos los ayudamientos de las provincias de Honduras. Pero a Honduras tardó 14 días en poder llegar. O sea, para que se diera y se conmemorara el 28 de septiembre, se redactó el 15 de septiembre, ¿verdad? De 1821, pero llegó hasta el 28. Ajá, ¿y qué significan esos pliegos de independencia? Que ya ahí era Honduras libre, era una república, porque normalmente no decimos Honduras, se debe decir la República de Honduras. Ajá, ¿y qué más? Vamos a ver los demás, ¿qué más buscaron? Vamos a ver, Daddy. Dice, aquí dice. Yo solo sé que. Antes en Honduras, en el transcurso de septiembre y octubre de 1821, a Gracias, Lempira fue la primera comunidad en recibirla el 22 de septiembre. Y el viernes 28 de septiembre, los pliegos llegaron a la ciudad, a las ciudades ahora conocidas como Comayagua y Tegucigalpa. Ajá, ahora conocidas actualmente, ¿verdad? Porque antes no se llamaban así. Muy bien, jóvenes. Como yo soy su maestra, en primer momento soy la maestra de sociales, en nivel de la institución, y soy su maestra de Historia de Honduras. Ajá, dentro de la rúbrica de evaluación de Historia de Honduras, yo les tengo 10 puntos, los cuales voy a evaluar y que todos deben de participar del día martes. Vamos a realizar un acto cívico para la conmemoración de la llegada de los pliegos de independencia. Entonces, dentro de la rúbrica ya están asignados 10 puntos, los cuales yo voy a evaluar y lo cual pues yo voy a necesitar de ustedes. Bueno, ustedes son séptimo grado y décimo grado son mi curso guía, pero ustedes son los grandes, ¿verdad? Entonces, voy a necesitar que para el día martes me ayuden a organizar el acto cívico. El acto cívico y hagan un punto dentro del acto cívico. Entonces, ahorita les voy a dar estos minutos que faltan de la clase para que, voy a parar un poco la grabación. No, así, la voy a dejar. Para que organicen, me ayuden a organizar lo que es el acto cívico. Hay que hablar enfrente de todo, profe. Sí. Van a tener que hablar en frente de todos. Van a poner a alguien que dirija el evento, que dirija ustedes, porque ya tengo otros puntos. Profe, con lo que es. Sí, porque Missy no se traba. Missy sabe hablar bien. Yo digo que Lizzy, porque Lizzy habla mucho. Mixty, usted tiene su uniforme completo.
No, profe, solo la camisa. ¿Y qué, le prestó un pantalón? Ay, Dios mío. No, si es que ustedes con tal de ponerme a mí. Yo tengo un jumper también. Ah, lindo agua, Jennifer, ahí. No, ellas no le gustaría dirigir. Bueno, Mixi, ya veo que usted es la poderosa que ponen a dirigir. No es la poderosa, sino que es la que tiene facilidad de palabra. Ay, ya van a ver ustedes. Ajá, entonces Lizzy, Mixi, usted me va a ayudar a dirigir el evento. Entonces, ahorita quiero que me deleguen alguien que, bueno, Mixi va a empezar, ella me va a ayudar a dirigir el evento, tiene que estar a las meras 6:45 conectada. Todos tienen que estar a las meras 6:45 conectadas. Luego de eso, pues, vamos a poner a alguien que nos dirija la oración. Gabriela. Es buena oración. Es buena cristiana, profe. ¿Ah? Ah, una cristiana. Es buena cristiana, profe. No, es que todos podemos orarle a Dios ustedes. Yo digo que lo haga Linda la oración. Ah, bueno. ¿Linda? ¿Puede hacer usted la oración? Porque se ríe usted. Me da pena, pero sí, yo lo puedo. Bueno, Linda va a hacer la oración. Palabras a Dios, ¿verdad? Todos podemos hablar con Dios. Ajá, bueno, de ahí quiero que empiecen con la introducción. El himno nacional me lo va a organizar. Me lo van a organizar Kevin y Daddy. Van a colocar, me van a mandar el video del himno nacional. O sea, en el transcurso. Vamos a compartir pantalla y vamos a poner el himno. Ajá. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así que el himno nacional? El himno nacional. Ajá, sí. Pero dentro del himno quiero que me coloquen imágenes de lo que se realizó del 15 de septiembre. ¿Me entiendes? Pero no, mejor solo hagamos el video y que ellos canten. O la cantamos. No, no van a cantar, se escucha feo. Bueno. Solo el video, solo el video con el audio. Escúcheme. Vamos a poner del fondo el himno y vamos a poner imágenes representativas. Representativas a lo que hicimos este 15 de septiembre, ¿verdad? O sea, ustedes ahí pueden ver en los grupos que hay un montón de capturas. Igual pueden entrar a la cívica a tomar capturas. Ajá. Entonces vamos a poner el audio de fondo, vamos a poner imágenes y la información, vamos a seguir hablando nosotros dando esa información. ¿Qué tal y tal? No, solo es el himno. Claro, y solo el himno y con imágenes de lo que quiero. Y porque recuerden que el 28 ya se termina lo que es el mes patrio, ¿verdad? Entonces, también estamos haciendo el cierre de lo que es este mes. Entonces, van a hacer el himno nacional y van a colocar imágenes de lo que se hizo, o sea, a nivel institucional, ¿verdad? Los eventos, fotografías, imágenes y todo eso. Siempre, pues, colocando la bandera, o sea, bien bonito tiene que ser. Música ¿Okay? e imagen, listo. Okay. Que es el audio del himno nacional. Ajá. Nosotros compartimos. Ponemos todas las estrofas, profe. No, solo el himno, solo la primera y el coro. Bueno, vamos a ver. Y de ahí, vamos a ver, necesito que los demás que no tienen asignación piensen algo para realizar. Tienen 3 minutos. Que busquen información y que hablen, no sé. Es que no, información, miren, no puede ser información, no puede ser, bueno, un mural, ya lo hicieron, ya lo planearon, que lo van a hacer. Ya una dramatización, profe, ya una dramatización de cómo llegaron los pliegos o algo. Uh-huh. O un video que estamos mostrando. Profe, ¿un poema o una poesía? Ah, puede ser un poema cada uno, una poesía. Pero lo van a hacer ahí de manera virtual. Y con el uniforme, si lo tenemos. Sí, si lo tienen completo, con el uniforme. No, yo no lo tengo completo. Ella no se puede completo. Además, no importa si les queda chiquito, si les queda, no les cierra el zipper, porque no se van a ver. Lo único que van a ver es acá enfrente. Pero sí, vamos a estar parados porque vamos a tener el uniforme completo. Porque los que van a exponer, sí. Solo van a verles enfrente, me refiero yo. No les van a ver atrás. ¿Quiénes van a hablar? ¿Quiénes van a hablar? Disculpen que me perdí un poquito, que le cae una llamada ahí a mi papi. Vamos a ver, tienen 3 minutos, apúrense, organícense. Profe, y si nos ponemos el uniforme y grabamos mejor cada quien la poesía para evitar hablar en el acto. No, que tiene que estar en vivo. Negativo. Tiene que estar en vivo. Porque a veces se te puede borrar el video.
Mira, vos da hacerte un trabalengua ahí. Mírate el espejo antes y tranquila, y así hablas. Bueno, entonces yo voy a hacer una poesía. Los que faltan sin hacer nada, creo que Juan. Sí, no, yo digo que dos digan poesía y otro como que otras cosas, porque no sean lo mismo. Juan, vos que vas a hacer una poesía también. Ahí vos decís. Yo no sé qué hacer. Bueno, ya sabemos que Misty es la encargada de todo. Después le sigue Linda con la oración. Por lo menos 5 minutos de oración, Linda. Hey, Daddy. Mande. Te voy a escribir para que hagamos eso. Ajá, vale. Ah, pues ustedes anden, no sé. Gabriela, vos también querés orar. Profe. ¿Qué se hizo la profe? ¿Pero qué se fue? Digo que nos pusiéramos de acuerdo. Pues usted como de idea, Misty, usted que la... Ahí la... No, no, ya me metieron, a mí ya me metieron a lo que me metieron, ya no me están preguntando nada más. Por eso, y usted no es la... Sí, pero también no, no, a mí solo yo me voy a descargar de presentar. Firme, Misty, firme. Decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea, y este es el punto, el siguiente punto. A mí ya me meten. No, no, no. Solo eso va a decirme, sí, de idea ahí. Hey, los que tengan fotos, o sea, fotos del año pasado, que hemos salido de la... Ponemos ahí a Fe y a Linda. Las mandan, que salía una foto que salía a Fe y Ágil. Entonces, las mandan, si tienen, por favor. ¿Y los demás qué van a hacer, Liz, y qué va a hacer usted? ¿Qué quiere hacer? Una poesía también. Pues sí, ya va ahí. No, ¿cómo van a hacer una poesía relacionada a los llegados de la octubre de la independencia? Ahí se la tienen que inventar, pues, porque ajá, ellos son poetas. Porque no hay, solo hay de como el Día de la Bandera, 15 de yo no sé qué. No, Melvia, pero acuérdese que es el cierre del mes patrio, entonces sí va a incluir ahí. Es que en sí no enfoca los pliegos, solo habla de la bandera, sobre la bandera. Ustedes créense uno ahí, ve. Ustedes dos no, creen. Pero... Como es, se celebra ese día, se celebra lo de los ya juegos. Recreo, ya recreo, ahora hablamos del mes. Creemos una reunión más tarde. Adiós, profe. Adiós, profe. La profe me ha dicho que recreo ustedes cuando se puede. ¿Qué vale ustedes? 45. Sí, lo tiene que despachar, cálmense. Espérenla. Profe, ya es tarde, profe. Ya tengo hambre. Ya va a pasar un minuto. Que se nos alargue. Entonces, si no, no tanto alargue. Profe, yo sé. No, que no. Dijo que tenía retraso en el audio. Yo creo que sí. Es que está la grabación. No, tal vez. Bueno, Mismo, usted tiene que dar la idea, Iba. Ahí es después. Bien. Quédate ahí, que ya es la hora. Después escribe, Misty, ahí. Usted va a tener que dar todo. Sí, búsquese una silla ahí y se siente esperar, ¿verdad? No es el que canse. Es la encargada, tiene que pasar idea también. Por eso es que la encargada, ¿verdad? Bien dice. La que va ponemos a decir. Nada más. Ponemos sí, a Linda, entonces, y usted va a orar. Es la oración santificada. Está bien, perfectísimo. Para mí está mejor. Ya salgan, hombre, ¿cómo van a esperar aquí estar a las 9:50 por lo menos? Y que la profe grabando nada, que quede ahí en todo lo que nosotros nos pues vamos. Que quede así, porque si la profe no contesta, ya además ya no está libre. Y después nos queda muy poco tiempo. No traiga comer. Ya que si te digo, ven, todos ahí ya no se preguntaron, ¿viste?
¿Y ustedes por qué se fueron? ¿Quién les dio permiso? Ajá. No, que okay, ya pasó la hora. Ajá. ¿Quién les dio permiso de irse? Mixi, ustedes organícense y me manden el programa como lo hizo, ¿ok? Lo que van a decir. ¿Van a decir poemas o van a decir poesías? Profe, pero ¿y los otros puntos que tiene yo usted? Yo los tengo. Yo se los voy a pasar. ¿Usted me lo va a pasar entonces, profe? Sí, escríbame. Ok, profe. Bueno, listo. Todos deben de participar porque son 10 puntos. Así que, bye. Ahora sí, vayan a comer. Gracias. Provecho, profe. Gracias.